Muy buenas tardes, estamos en la Sociedad Mexicana de Oftalmología. En esta ocasión nos acompaña la doctora Luz Consuelo Cepeda. Ella es la jefa de la Clínica de Retinopatía del Prematuro del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Gracias por su interés en el tema. Bueno, doctora, háblenos un poco acerca de la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro es la principal causa de ceguera infantil en México. Es un grave problema. Tal vez estos niños no acumulan cifras tan grandes como lo es catarata o diabetes, pero cada niño prematuro que queda ciego tiene una expectativa de vida más de 70 años. Entonces, si multiplicáramos años de visión, el problema es igualmente importante al de perder la visión un adulto, aunque sea en edad avanzada. Afortunadamente, muchísimos bebés en nuestro país sobreviven gracias al acceso al seguro popular, a mejoras continuas en el cuidado neonatal. La tasa de mortalidad infantil es mucho menor, cada año baja. Estos niños sobreviven. El tema es que sobrevivan sin discapacidad, porque de todos los bebés que nacen menores de 1.800 gramos, 1.750, 15% de estos niños están en riesgo de tener una retinopatía grave. Estoy hablando de que esa retinopatía los puede llevar a perder la visión, pueden quedar ciegos. ¿Qué debemos de hacer? Primero, hablar con los pediatras. Es un trabajo en conjunto. Realmente los oftalmólogos somos el último eslabón de la cadena. Muchos de los casos de retinopatía pudieran no haberse presentado con un adecuado control de oxígeno. La segunda fase es así, nos toca a los oftalmólogos, detectar a los bebés y tratarlos a tiempo. Todos los bebés prematuros que nacen menos de 1.750 gramos y menos de 34 semanas deben de ser revisados en la tercera semana de vida. ¿Qué significa? Que muy probablemente un oftalmólogo tenga que ir al cunero a revisar al bebé, porque muy probablemente si fue un bebito que nació de 800 gramos, a la tercera semana está pesando todavía 1,100 kilos, 1,200 kilos, no puede salir todavía del hospital. Un bebé sale del hospital más o menos hasta que tiene 1,800 kilos o 2 kilos. Es un trabajo hermoso, lo que puedes lograr es rescatar la visión de un ser humano. Desafortunadamente se sale del perfil del oftalmólogo. Sí, el tratar bebés tan delicados, el dejar el consultorio, ir a la USIN, pero bueno, necesitamos muchos recursos preparados para poder hacer frente a esto, que es una epidemia de niños ciegos por retinopatía al prematuro. Perfecto, doctora. Bueno, usted nos ha hablado de que es una epidemia, de que esto tiene que ver también con niños. ¿Cómo ha sido el manejo, digamos, en México, en el área en que usted maneja? ¿Cómo es la retinopatía del prematuro en México? México es un país que tiene exceso de retinopatía del prematuro. Por citarte un ejemplo, Estados Unidos también hay niños ciegos por retinopatía del prematuro, pero los niños que allá se quedan ciegos son niños menores de 32 semanas y menores de 750 gramos. En nuestro país son hasta de 34 semanas y hasta de 2 kilos. Entonces, ¿qué hace la diferencia para que en nuestro país se queden ciegos o presenten el problema los de 750 gramos y hasta 2 kilos? Y la diferencia es que en Estados Unidos los que pesan más de 750 no se enferman. La diferencia es el cuidado neonatal. ¿Sí? Ha mejorado muchísimo. México ha mejorado muchísimo su sistema de salud, pero aún en términos de cuidado al prematuro, hay muchos puntos que impactan en la presencia de retinopatía, los cuales pueden ser mejorados, principalmente la administración del oxígeno. Para que tú tengas buena administración del oxígeno, necesitas un aparato que mezcla aire con oxígeno. Necesitas un monitor, que la mayoría de los niños los tiene, pero algunas terapias por sobrecupo a veces no lo tiene y el niño está recibiendo oxígeno. Y necesitas una enfermera capacitada, entrenada, que sepa la trascendencia del problema y que controle el nivel de oxígeno. Pero no es solo una, es un constante.
porque cada turno va a haber cambio de enfermera, fin de semana, etcétera. Todas ellas, desde el momento que nace el niño, debe cuidarse el nivel de oxígeno. Perfecto, doctora. ¿Algo más que desea agregar? Pues tenemos mucho por hacer. El trabajo es de equipo, desde quien está atendiendo a una mamá que está a punto de tener un parto prematuro, puede madurar los pulmoncitos del bebé, administrando esquema de maduración a la mamá. Quien recibe al bebé puede darle una reanimación con control de oxígeno, y quien cuida del bebé en la terapia intensiva puede cuidar estos niveles. Nos toca a los oftalmólogos ir a revisar a los bebés y darles el tratamiento, ¿sí? Me encantaría que nuestro país pudiera implementar todas estas estrategias para prevenir ceguera en estos niños. Muchísimas gracias, doctora. Estoy a tus órdenes. Mucho gusto.